Buenas tardes, familia, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todos? ¿Qué tal todas? Pues nada, una tarde más, nos vamos al bosque a hacer fotos, nos vamos al bosque a aprender de fotografía y a aprender a sacar el máximo partido a nuestros equipos y a inspirarnos con un fotógrafo que nos va a acompañar esta tarde y que nos va a contar, pues bueno, sus maneras de ir al monte, de ir al bosque y de cómo él le saca, pues eso, el máximo partido. Hoy nos va a acompañar Sergio Marcos. Sergio Marcos es un habitual, es un fotógrafo, amigo, colaborador de la marca, es formador y colabora con nosotros también para asuntos de formación y de eventos, etcétera. Y es un profundo conocedor de las herramientas, de las cámaras y de los objetivos, también de la edición, con lo cual hoy va a ser un día que vamos a aprender mucho desde el principio hasta el final, desde la captura hasta la fotografía acabada. Veo por aquí que ya somos unos cuantos, ya vamos entrando, 25, poquito a poco va entrando la gente. Os envío un saludo a todos y a todas, que no puedo saludar uno por uno, ya me gustaría, pero tengo muchísimas ganas de saludaros a todos en persona. Y bueno, como sabéis, estas semanas de atrás, durante el mes de septiembre, hemos estado cubriendo una temática. Into the Forest es un proyecto que nos, dentro de ese paraguas, pues nos ha permitido hablar de fotografía y practicar fotografía y aprender recursos y trucos para hacer las mejores fotos posibles en el bosque, en el monte, alrededor del bosque, dentro del bosque y desde distintas disciplinas, ¿no? Bueno, hemos hecho 11 salidas al campo, 11 salidas al bosque en distintos puntos de la geografía nacional. De hecho, Sergio, que nos acompaña hoy, ha estado conduciendo, condujo uno de las salidas en Cantabria, en su tierra. Y vaya, no está mal. Han sido más de 150 fotógrafos los que han estado con nosotros acompañándonos y muchos de ellos pues no nos conocíamos en persona y hemos tenido la oportunidad ya de por fin de ponernos cara y de poder estar cerca y de poder disfrutar de la compañía, ¿no? Pues os saludo a todos, os envío a todos y a todas un fuerte abrazo y recordaros también, luego hablaremos con Sergio porque hablaremos sobre también una salida que estamos preparando porque ya empezamos otra vez a salir a los eventos, a participar presencialmente, con lo cual tendremos oportunidad de vernos con muchos de vosotros en vuestra tierra y en concreto este fin de semana que viene. Vamos a participar en el Delta Birding Festival que se celebra en el Delta del Ebro y estaremos por allí. Luego, el fin de semana siguiente, estaremos en Noja, en Cantabria, precisamente en la tierra de Sergio, y allí en Econoja, en la feria. Ya comunicaremos el sábado por la mañana o el domingo por la mañana, seguramente el domingo por la mañana. Sergio conducirá también una salida para, bueno, pues probar equipos y contar sus trucos y disfrutar de una mañana en el campo. Así es que los que seáis de la zona norte de Castilla y León, Cantabria, Asturias, País Vasco, bueno, incluso andaluces o canarios o de donde seáis, si os apetece y os queréis acercar a Noja, allí estaremos el viernes, sábado y domingo, 1, 2 y 3 de octubre para disfrutar con vosotros de esa tierra tan bonita y de los equipos y de las cámaras y de los objetivos. Y bien, yo no me voy a entretener más, voy a dar entrada a Sergio porque ahora, como estamos en YouTube, no tenemos el problema del tiempo y me vengo arriba y me pongo a hablar yo solo y no es a eso a lo que hemos venido, sino que a lo que hemos venido es a escuchar a Sergio y que nos explique. Nos ha preparado un contenido muy didáctico, muy inspirador, muy basado en su experiencia, muy basado en fotografías y apoyándose en fotografías suyas, nos va a explicar unos trucos que seguramente nos van a venir muy bien y que seguro, seguro, seguro que todos vais a descubrir algo nuevo. Así es que nada, voy a darle entrada a Sergio. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo vas? Hola, ¿qué ¿Todo tal, Tito? bien? Bien, muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí ya sabes, esta semana un poquito Un ajetreada, poquito pero bueno, liado. por fin llegó el jueves, y nada, directos al fin de semana. Ya. Están diciendo por aquí que si tienes el nuevo 60 macro ese que ha anunciado Olympus, que si lo tienes por ahí debajo de la mesa o algo. Sí, bueno. Va a ser que no, ¿no? Oye, ¿te has quedado enganchado? Es posible. ¿Te has quedado un pelín enganchado? Sí. ¿Te habías quedado un poquito Sí, enganchado? ya veo que, bueno, hoy ya no nos va a pillar por sorpresa, no sé qué problema técnico hay, yo creo que es en el PC y, bueno,
Intentaremos Bueno, hacerlo lento para que no haya problemas largos. si te quedas enganchado o me quedo yo enganchado, pues bueno, aguantamos un poquito, no os vayáis porque vuelve, porque hemos estado haciendo unas pruebas y todo iba bien, pero ha habido un par de veces que se ha quedado un poquito retenida ahí la comunicación. Y tanto él y yo hemos comprobado en redes, hemos comprobado velocidades de subida y de bajada y los dos estamos con muchísimo caudal y muchísima capacidad de subida y de bajada. No, no entendemos qué es lo que está pasando. Así es que no os pongáis nerviosos. Si en algún momento se queda enganchado, aguantad que enseguida volvemos. Pues Sergio, bueno, ya has visto, he comentado que tú y yo nos veremos la semana que viene en Noja, nos veremos en tu tierra y haremos una salida y allí, bueno, todo el que se quiera acercar pues podrá probar tanto en el stand nuestro durante los 3 días de feria, como el día de la salida, pues podrán probar los equipos que les interesen. ¿Qué nos vas a contar hoy? ¿Qué nos vas a enseñar? Pues nada, sobre una serie de fotos vamos a intentar desengranar un poquito, pues técnicas, trucos, pero ya desde un punto de vista mucho más práctico y voy a intentar que sea para todo el mundo, ¿vale? Yo, como sabéis, siempre os ofrezco pues mis redes para contactar conmigo, preguntar dudas y bueno, me he dado cuenta que a veces pues igual tenemos que adaptar el ritmo a todo el mundo y yo creo que hoy vamos a hacer esto, vamos a intentarlo. Sobre fotografías vamos a explicar un poquito lo básico, ¿no? Sin volvernos locos, en qué nos tenemos que centrar, en qué nos podemos centrar. Y como siempre digo, lo más importante que os he dicho siempre, el paisaje cercano. No hace falta viajar para hacer buena fotografía de paisaje. No hace falta viajar para hacer fotografía en el bosque. Todos tenemos algún tipo de bosque cerca de nosotros. Y sobre eso va a ir esta presentación. Vamos a intentar hacer un recorrido por una serie de fotos de sitios muy cercanos y de cómo podemos sacar partido a esos elementos que nos encontramos en un bosque, ¿no? Bueno, pues vamos a ver de todo tipo de fotografías. Ya sabéis, cascadas, troncos muy llamativos, mucho color, mucho otoño, ¿eh? Entonces, bueno, pues Dice por aquí vamos a Ricardo que vas un poquito desincronizado, como que vas con lag entre la imagen y el audio, pero yo, bueno, pero se sigue perfectamente, yo creo, ¿no? A ver, habla un poco. Bueno, no sé, ya te digo, Tito, yo lo oigo, claro, yo lo oigo bien porque estoy a tiempo real, no sé cómo se está transmitiendo la imagen, no la estoy viendo, Claro. pero bueno. Yo creo que la imagen, o sea, la imagen de las diapos que nos vas a mostrar y las Sí, fotos, o sea, la las veo. fotografías, eso va a ir en tiempo real y tu audio también. Quizá lo que irá desincronizado es la imagen de tu rostro, ¿vale? Tu cámara. Perfecto. Pero bueno, vamos a ello si Yo quieres, soy un poquito incómodo de ver, así que no hay problema. Si eso me hace más chiquitito y ya está. difícil de mirar. Bueno, vamos a empezar con una foto. En principio vamos a hablar de la primera duda que nos asalta, ¿no? Si tenemos una buena cámara para hacer fotografía de paisaje y para hacer fotografía de bosque, ¿no? En esta foto, bueno, y en alguna más que vamos a ver, os voy a mostrar en fotos en las cuales la situación en la cual estamos tomando esa fotografía pues nos obliga a posiciones incómodas, nos obliga a coger la cámara pues pues en cuclillas, nos obliga a bajar el punto de vista cuando usamos el angular y todo esto pues nos limita, nos condiciona las características de la cámara que necesitamos, ¿no? O la que mejor nos viene. En este sentido siempre vamos a contar con pantallas abatibles, siempre vamos a contar con cámaras ligeras, pero dentro de toda la gama pues vamos a ver, bueno, pues que hay diferencias. En este caso, bueno, pues es una cámara, esto es una foto hecha sobre trípode a una altura media y aquí podríamos decir que nos vale cualquier cámara, desde una M10 Mark II, Mark III, o Mark IV, lo que queráis, hasta una M1X. Aquí no tenemos ninguna limitación. ¿Y por qué digo que no tenemos ninguna limitación? Porque como sabéis, todas las cámaras del sistema OMD son compatibles con los mismos objetivos. Entonces, al final, os iréis dando cuenta de que más megapíxel o menos megapíxeles, más rango dinámico, menos rango dinámico, mejor o peor sensor, todas las cámaras son muy parecidas en cuanto a rendimiento, ¿vale? Entonces, en este caso estamos viendo una foto pues hecha sobre trípode, una altura media. Bueno, vamos a pasar, Tito, a la siguiente para ver otro ejemplo. Nos vamos a encontrar con otro tipo de fotos.
en los cuales pues ya vamos a trabajar, ya sea en trípode o a pulso, vamos a trabajar en puntos de vista muy bajos, ¿vale? Entonces, el peso, el tamaño, la manejabilidad de la cámara, el agarre, empieza a ser ya un poquito más delicado, ¿vale? Y en este sentido, en este tipo de fotos, como puede ser esta es una foto hecha sobre trípode, pero con un punto de vista bajo. Y bueno, vamos a ver que si queremos destacar este tipo de cascadas, vamos a meter el angular y vamos a bajar el punto de vista para poder resaltar ese primer plano, ¿no? ¿Qué cámara me puede venir bien en este tipo de casos? Pues lógicamente cámaras pequeñitas, y dentro de las cámaras pequeñitas, pues la reina para mí es la M1, la serie M1, Mark II, Mark III, y de ahí para abajo. Esta foto es totalmente realizable con una OMD, una M10 Mark, lo que queráis, o una M1X también, pero siempre vamos a trabajar mejor con cámaras que nos ofrezcan mejores prestaciones en cuanto a ergonomía y manejabilidad, ¿vale? En este caso, pues siempre, insisto, la pantalla abatible, ya sabéis que es norma de la casa, y aquí, pues bueno, pues un punto de vista bajo que nos permita colocar el trípode sin que se nos caiga la cámara y sin accidentes y demás. Vamos a pasar a la siguiente, Tito. Aquí este es otro ejemplo, es el mismo sitio, la misma cascada, es el nacimiento del Asón, del río Asón en Cantabria, es un sitio muy, muy conocido por aquí. Y aquí, bueno, pues es una foto a pulso, a plena luz del día, en cuclillas. Ya sabéis, os insisto, que yo no estoy en forma y me cuesta agacharme, y ya si hay que hacer una foto y enderezar la cámara y demás, pues más todavía, ¿no? Entonces aquí pantalla abatible, camarita pequeña es lo ideal. Y siempre pues un gran angular en este caso, como las fotos anteriores, gran angular. Y bueno, focales, vamos a hablar de focales también, estaríamos entre un 7 y un 10. Sí, te iba a decir, Sergio, deja que te... Era un 10, sí. Sí, no te iba a decir, aprovechando lo de no, antes de que se me olvide, porque ayer me compré un libro que ponía 170 reglas o 170 consejos para hacer buenas fotografías, y cada página es un consejo de un fotógrafo de renombre, y lo vi por el medio y ponía dobla las rodillas. Así se titulaba el dobla las rodillas, y dije, me lo compro. Sí, bueno, en la fotografía de bosque el doblar las rodillas es imprescindible, ya sea para tirar a pulso o para colocar la cámara en un trípode, ¿vale? Claro, hay situaciones como alguna que vamos a ver. Me parece, Tito, que la siguiente fotografía, si pasamos, sí. Vamos a ver. No, esta, bueno, esta lo comentamos, es una fotografía también en angular. Esto está hecho con una E510. Esta foto tiene más años que todo. Tiene muchísimos años, es un otoño en Ucieda, donde hicimos el fotogol de Cantabria. Y realmente, pues veis que con una cámara reflex de... Pues ya del 15 años hace. 15 pues, años hace. 2007 a 2008. Pues con una E510 se podía hacer estas cosas, y se puede hacer. El que la tenga todavía, pues podrá hacer este tipo de cosas. ¿Dónde está el truco? Pues en lo que está ahora, en lo mismo. Lentes angulares, filtros de densidad neutra para conseguir largas exposiciones, y luego a poder ser pues un otoño, pues para que nos pinte de color esas imágenes de... Bueno, en este caso de un bosque de hayas, que es precioso y que, bueno, os invito a conocer. Este es otro caso que este sí que es de los que queman, de los que estás agachado, ¿no? Y las rodillas queman, y las hojas no encajan del todo bien en un encuadre, empiezas a disparar fotos. Yo os puedo decir que es un consejo que os doy también, y bueno, cualquier fotógrafo con cierta experiencia os lo va a dar, que para hacer una buena foto... olvidaos de que salga la primera. O sea, hay que disparar, pues bueno, pues en esta recuerdo que saldría, no sé, fui con un amigo, con Juan Pixelecta, y a ver el río Camesa aquí en la montaña palentina, y bueno, pues vi una rama tirada en el suelo. Esa rama, esas hojas que veis en el primer plano, son unas ramas de un haya, de un haya que se ha caído al suelo. Ha vencido por el viento, por cualquier tipo de agente, se ha caído al suelo. Y esas hojas, pues me llamaban la atención poder ponerlas en un primer plano. Bueno, pues empiezas a buscar el punto de vista, que si en una foto vertical, que si en una foto horizontal, que si metes una hoja para que no se corte por un lado, pero cuando no se corta por un lado, se corta la otra por el otro. Bueno, pues todo esto en cuclillas, a pulso, porque esta es una foto hecha a pulso.
¿Por qué está a pulso? Pues no necesito trípode porque estas fotos no tiene sentido una larga exposición, ¿vale? Si yo en esta foto disparara una larga exposición, se me desdibujarían todas las hojas. Y en este caso lo que quiero, pues es que se vea tanto la textura del árbol que tenemos en medio, como toda la forma de las hojas y sus colores reales con todas sus ramas y demás. Si hubiera tirado una larga exposición con trípode, igual no me habrían dolido tanto las rodillas, pero se habría desdibujado la foto, que puede ser muy bonita y veremos fotos también de larga exposición, pero en este caso me gustaba resaltar las hojas. Y con respecto a esta foto, bueno, pues comentaros que aquí está hecha con un objetivo que para mí es pues, fundamental en la fotografía de bosque, que es el 714, ¿no? El objetivo que nos permite destacar objetos en primer plano, cerrando las imágenes sobre un fondo que nunca va a ser muy lejano, ¿vale? Todos los fondos que vamos a tener en el interior de un bosque van a estar a unos metros, pues bastante, a unas distancias bastante cercanas. Y lo que tenemos que hacer es intentar encuadrar esos primeros planos y luego encajar el fondo, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con estos elementos, como son las hojas, porque si bien puede parecer que están colocadas aleatoriamente, no es así, ¿vale? Hay que buscar la distancia. Con la distancia a las hojas y la inclinación de la cámara, conseguimos una distribución de esas formas y de esos colores que esté, pues, pregunta a María del Mar Sanz, que con qué objetivo está hecho, con el 714, eso es. Es con el 714, 7 milímetros. Y ahora un tema muy importante que vamos a repetir en muchas fotografías es el tema de la apertura de diafragma, ¿vale? En este caso, pues está hecha a F8, ¿vale? Veréis que las fotos del primer plano están un poquito desenfocadas. Están muy cerca, ¿vale? Son unas hojas como las que estáis viendo en lo alto de los árboles, pero muy cerca al objetivo. Y puede llegar un momento en el que me interese que estén desenfocadas, ¿vale? Un primer plano desenfocado nos va a hacer una separación visual con respecto al fondo de la foto. Y mientras apreciemos la forma de esos primeros, de esas formas, mientras podamos apreciar esas formas del primer plano, a mí no me importa desenfocarlas porque el efecto que producen, siempre que se adivine esa forma, es bastante estético, ¿no? Bueno, pues ya veis, siempre es importante meter, siempre que sea posible, líneas, ramas que vayan a las esquinas, que le den esa dinámica a la foto, ¿no? Bueno, pues aquí parece que no, pero está todo calculado y encajado al milímetro. El resultado de la foto es 50 fotos previas, 60 fotos previas y un dolor de rodillas impresionante. Pero Sí, es lo que hay. pero nada, nada es casualidad en esta Es foto. lo que hay, eso es. Vamos a pasar. Bueno, otro caso de fotografía con gran angular, también está hecha con el 714, 7 milímetros. Una hoja de un helecho. En este caso es una foto de medio segundo. Sí que vamos a ver un pequeño movimiento, pero seguimos adivinando la forma del helecho. Además, tenemos la suerte de que en una mañana soleada, en la cual mi amigo David Goitia pues, me lleva a dar un paseo por una zona de muy cercana a su casa, pues de repente se filtran los rayos de sol y me ilumina tanto el helecho como la cascada, ¿vale? Tanto la cascada como el pozo en el cual está cayendo la cascada. ¿Qué estamos haciendo con el angular? Pues jugar con los tamaños de los elementos que fotografiamos, ¿vale? Lo que estoy haciendo es hacer un punto de vista de manera que saco todo el cielo y el fondo claro que pueda tener en la fotografía, me quedo con un fondo oscuro, ¿vale? Un fondo que está en sombra y me centro pues en el helecho y en la cascada del fondo, ¿vale? La cascada del fondo, para que os hagáis una idea, mide alrededor de 1,5 metros de altura, ¿vale? Y el helecho puede tener unos 25-30 centímetros de longitud el que tenemos en primer plano, con lo cual lo que estamos haciendo es con el angular estamos magnificando el tamaño aparente del primer plano y hacemos pues, eliminando las referencias del fondo, pues parezca más alta de lo que es, ¿no? Bueno, pues son recursos que el angular nos va a permitir, porque también lo que hacemos es que la distancia entre el helecho y la cascada, que puede ser de unos 5 o 6 metros, pues aparente ser un poquito más grande, y bueno, pues nos permite hacer una interpretación de un paisaje que está pegadito a una pista, y bueno, pues insisto.
Cámara, en este caso está hecha con trípode, cámara cómoda, hay que encajar el helecho, en este caso es una foto vertical. ¿Y por qué es una foto vertical? Pues para no sacar elementos en los lados que nos iban a distraer, ¿vale? Igual pues un camino, unas rocas que, a las que les pega la luz, que nos distraerían. Nos centramos en fondos oscuros y unos elementos, unos puntos de interés iluminados pues por la luz vertical de una mañana cualquiera. No necesitamos amaneceres y atardeceres, lo vamos a comentar después. Vamos a pasar de foto, Tito. Bueno, las dos fotos anteriores están hechas con el 7-14 a 7 milímetros, ¿vale? Dos fotos con un gran angular extremo, y en este caso lo que estamos haciendo es con el 12-40 a pulso, estamos haciendo una fotografía de un detalle dentro de un río, un pequeño salto de río en el cual hay una roca con verdín y con unas hojas que parece pues que llevan ahí muy poquito tiempo, ¿no? El color verde tan fresco y el ambiente de la foto nos indica que es vegetación reciente y que bueno, que hay mucha vida en ese río gracias a al ambiente, al tipo de aire y luego pues al agua que está salpicando continuamente estas rocas. ¿Sí, Tito? La humedad, no digo, es la humedad. Sí, claro. Es la humedad del ambiente. Aquí ya sabéis, en Cantabria, esta foto está hecha en el Valle de Campo, muy cerquita de Reynosa. Y hay una humedad en los bosques, hay una humedad enorme y luego, pues bueno, de ahí viene ese color verde que luce nuestra tierra allá donde mires, ¿no? En este caso comentaros que está hecha a 40 milímetros, está hecha a pulso y ese efecto seda que tenéis es un efecto seda de una fracción de segundo, ¿vale? Es importante, lo hemos comentado más veces, que valoréis un poquito la velocidad que lleva el agua. Si el agua va muy deprisa, con una fracción de segundo, un octavo, un décimo de segundo, un quinto de segundo, ya conseguiríamos estos efectos seda que en muchos casos quedan muchísimo más naturales y más explosivos que un efecto seda de varios segundos, ¿no? Vamos a pasar, Tito. ¿Esta foto, alguna de estas, está hecha con el filtro ND o...? No, esta foto estará tirada seguramente a F11 en el bosque, con sombra, un día nublado, y realmente pues aprovechamos que no hay mucha luz, claro. No hay mucha luz, no hay luz dura, que es una luz muy suave, y bueno, pues con un F11 y una hora del día, que seguramente sería por la tarde, pues ya no hay... Ya no hay tanto punch de luz y podemos disparar a pulso cerrando diafragma. Y hablaremos de los diafragmas más adelante. Que este es el mismo sitio que la foto anterior, ¿vale? En este caso, es una composición en X. Veis un primer plano de rocas, el río que se va por las dos esquinas y luego pues unas ramas y unos taludes de un bosque totalmente salvaje que hay en esta zona que hemos comentado. ¿Con qué objetivo está hecho esta foto? Pues con el mismo objetivo que el anterior, antes disparando a 40 milímetros y en este caso estamos disparando a 12 milímetros, ¿vale? Puede parecer, hay mucha gente que sobre esta foto me ha comentado que si estaba hecha con el 7-14, ¿eh? Pero en este caso no, está hecha con el 12-24 a 12 milímetros y en este caso el diafragma es F5.6, ¿vale? ¿Por qué F5.6? Pues precisamente porque podemos. Porque a F5.6 tenemos unas profundidades de campo enormes, para que os hagáis una idea, en una full frame. Me parece que lo comentó también Javier el otro día. Yo antes he sido usuario de full frame, para conseguir esta profundidad de campo yo necesitaba un F11, ¿vale? Y en este caso estamos disparando con esa profundidad de campo muy cerca del punto dulce del objetivo, sin viñeteos, sin problemas de aberraciones, la verdad que es una gozada y luego, que nos da mucho más juego, ¿no? ¿Qué problema tiene disparar a...? Me pregunta por ahí, vamos a seguir, Kikiño 23, ¿tendría un resultado similar en la opción alta resolución? Son cosas distintas, no. No tendría el mismo resultado porque la foto de alta resolución, en este caso, a poco movimiento que haya en las hojas, nos va a hacer un efecto extraño. La foto de alta resolución, ya sabéis, que si bien nos va a ofrecer un rango dinámico superior a una foto simple, el problema es que es un apilado de 8 fotos consecutivas y entre esas 8 fotos va a haber elementos por el efecto del viento que se van a mover.
Entonces nos va a reflejar la fotografía 8 posiciones de cada hoja, por ejemplo. Cuando son tiempos de exposición muy largos puede quedar bien. Cuando son tiempos de exposición o menos, incluso yo no lo veo. Y aparte que no, tampoco le veo sentido porque realmente esta foto, el único motivo que puede, el mayor destino que puede tener es una pared en un cuadro y con 20 megapíxeles nos sobra. Yo hace poco he hecho un cuadro de 2 metros para un amigo que está encantado y que lleva a todos sus vecinos a verlo, 2 metros con 20 megapíxeles y a una foto hecha a ISO 1600 sin luz. Entonces, bueno, pues, claro, yo entiendo también que el disparo de alta resolución, aparte de que está concebido para otros menesteres, ¿no? Otros objetivos, pero también es verdad que internamente la computación de la cámara trabaja distinta, como bien decía Sergio. En el disparo de alta resolución, si lo haces con el trípode, la cámara mueve a voluntad el sensor 8 veces. ¿Y qué es lo que ocurre? Que, bueno, en el agua, al fin y al cabo, no deja de ser un elemento deforme, que es una forma definida. Quiero decir que a lo mejor el efecto sí podría parecerse. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que los otros elementos, que sí que los queremos completamente congelados o que los queremos definidos, etcétera, saldrían con fallos de registro y entonces lo que haría sería, lo que podrías conseguir es tener una imágenes espectrales y cosas así. El disparo de alta resolución no está pensado para eso. Y luego, además, y si utilizas el otro disparo de alta resolución, el a pulso, claro, lo que hace son 16 fotografías, pero a una velocidad de 60 fotogramas por segundo, con lo cual no consigues ningún efecto seda, ¿sabes? Es una fotografía tremendamente rápida, entonces no conseguirías este efecto que sí que consigues con el filtro ND integrado, por ejemplo, o con una larga exposición, siempre y cuando, pues eso, los elementos de la naturaleza no se meneen, no se muevan. Yo creo que no tendrías el mismo resultado. Podrías tener incluso algún problema. De hecho, Sergio, recuerdo que tú tienes experiencias, hiciste bastantes pruebas, por ejemplo, con el 40-150 y el disparo de alta resolución, aunque luego hubo después una actualización de firmware que lo mejoró bastante, pero salía, por ejemplo, en las zonas de agua salía como una rejilla, ¿no? Como una malla, como un mallazo, como una especie de grid, ¿no? Sí, el disparo de alta resolución, más de una vez lo he dicho, la verdad que tiene mucho sentido en ciertas fotografías, como puede ser fotografía de producto en estudio, eso es una maravilla, pues para, bueno, pues para otro, igual fotoarquitectura y demás, pero bueno, ya os digo que yo en mi caso lo uso poquito, igual no le he encontrado la utilidad. Y sobre todo comentaros que esta fotografía estaba hecha con una M1 clásica, ¿vale? La M1 clásica, la primera, o la vieja, o como la queréis llamar, no tenía ni filtros ND ni nada. Lo que tiene es filtros ND de cristal, como los que os voy a enseñar luego, ¿vale? Que luego os enseñaré un poquito de accesorios que solemos usar. Pero esta es cristal oscurito, portafiltros y disparador, y a la vieja usanza, ¿no? Ahora tenemos filtros ND integrados que nos permite, ¿vale? Y ya no digo Sergio, usar solo los filtros. Disculpa, ND, Sergio, bueno, te has quedado 4 segundos cortado. Vale, vuelvo para atrás, que se ve por dónde iba. Sí, tenemos filtros ND. Sí, el tema de los NDs integrados en la cámara, ya sabéis que tenemos hasta una emulación de 5 pasos de ND, pero los podemos combinar con filtros de cristal. ¿Qué quiere decir? Que si yo uso el ND integrado de la cámara, por ejemplo, 5 pasos, y lo combino con un 6 pasos de cristal, pues estoy obteniendo 11 pasos de oscurecimiento de la imagen sin necesidad de usar un filtro de 11 pasos de cristal que me va a generar pues dominantes, me va a generar viñeteos y demás. Entonces me permite usar filtros de cristal mucho más ligeros y menos problemáticos que los de muchos pasos, ¿vale? Sí, mira, bueno, perdóname, Sergio, doy un dato para ver si a lo mejor ayuda a entenderlo. El filtro ND, independientemente de si utilizas ND 2, 4, 6, 8, perdón, 2, 4, 8, 16 o 32, pero todos los filtros ND integrados en cámara se componen de fotografías apiladas de 1/8 de segundo. Luego no quiero entrar más en, digamos, en temas técnicos y tal, pero para que lo entendáis, que son todo fotos a 1/8 de segundo apiladas. En el caso del ND32 son 32 fotografías a 1/8 de segundo, el equivalente a 32 fotos a 1/8 de segundo, y las apila. Por eso las partes fijas, cuando trabajas con un objetivo angular,
las partes fijas de la escena, como puede ser las piedras, las cosas que no se mueven, a un octavo de segundo, incluso si se mueve un poquito con un angular, algo que se mueve, que esté muy lejos, no, a un octavo de segundo vas a congelar el movimiento siempre. Esa es la diferencia con el disparo de alta resolución, por ejemplo, ¿no? Exacto, y luego además es el filtro de cristal, nos puede dar la velocidad, el tiempo de exposición suficiente para poder obtener una exposición para algún elemento móvil, y el de cristal ya nos puede dar unos pasos adicionales, pues por ejemplo para el cielo, que nos viene cuando hay cielo y queremos jugar el cielo, queremos hacer un cielo pues muy llamativo y demás, pues nos viene muy bien, sin necesidad de usar los filtros más oscuros del mercado, que siempre, os insisto, que siempre hay dominantes de colores, ya sean magentas, ya sean verdes, y siempre nos van a provocar unos viñeteos horribles, ¿vale? Entonces, pues es una ventaja más. El ND variable, el ND integrado, sí que lo uso a menudo con las cámaras actuales, eso desde luego. En este caso vemos una fotografía con otro objetivo, ¿vale? Hasta ahora hemos visto 7-14, hemos visto el 12-40, y en este caso vemos una foto hecha con mi querido 40-150 Pro. Este me lo llevo absolutamente siempre, siempre, siempre y siempre. Por mucho que pese, que hay gente que dice que pesa mucho, pues para mí es una auténtica maravilla, me parece hasta ligero para el rango focal que me da y la luminosidad que tiene. Y en este caso, pues con el teleobjetivo hacemos lo que os he comentado otras ocasiones, que es extraer pedacitos del paisaje. En este caso es un bosque de árboles otoñales, puede ser, ahí tienes herbal, tienes haya, tienes abedul, tienes roble, ¿vale? Y todos esos bosques, o sea, todos esos árboles en otoño me permiten componer una imagen llena de color. Cada árbol en su fase otoñal adquiere unos colores distintos y me permite componer con el teleobjetivo extractos del paisaje pues muy llamativos pues con un elemento en primer plano, incluso, porque tirar con teleobjetivo no quiere decir que no podamos componer con un primer plano. En este caso es un primer plano lejano, pero es un primer plano y nos permite comprimir, lo que llamamos comprimir, las famosas distancias aparentes entre los objetos, ¿vale? Lo que le estamos haciendo es fijarnos en objetos lejanos, y al fijarnos en objetos lejanos no somos capaces de distinguir la distancia real entre ellos, ¿vale? Entonces, bueno, esto, el truco del teleobjetivo. Vamos a pasar. Otra fotilla del 40-150. Es un extracto de la cascada que habéis visto antes, del nacimiento del río Asón, ¿vale? Cojo el teleobjetivo, en este caso está tirada con el 40-150 y con el multiplicador con el 1.4. Y lo que busco es una textura del agua, que realmente, como cae tan rápido, siempre va a tener ese aspecto. Y además, busco cortar la luz por la parte superior para dar ese efecto onírico en la parte superior de la imagen, ¿no? Siempre buscando zonas del paisaje, zonas de la escena en la que yo estoy haciendo fotos, en las cuales se dé un contraste muy grande, ¿vale? Como veis, hay un contraste enorme entre las altas luces y las sombras, y podemos trabajar perfectamente con un teleobjetivo seleccionando tonos muy muy límites, ¿no? en esas escenas. Ya os digo, esto es una foto a plena luz del día, también con un filtro de densidad neutra y con teleobjetivo y el multiplicador 1.4. ¿Vale? Vamos a pasar. Otra foto de teleobjetivo, otro extracto del paisaje. Favoritas, ¿no? Porque, bueno, pues estamos componiendo con líneas, con volúmenes de la montaña, y bueno, pues en este caso una escena entre el otoño y el invierno, y bueno, pues estas fotos siempre, siempre las vamos a obtener con un teleobjetivo, estemos donde estemos, ya sea desde la carretera, desde la ventanilla del coche o desde una ruta de 2 horas, 3 horas. El teleobjetivo nos permite desubicar el punto desde el que hacemos la foto, y nos permite obtener imágenes igual de espectaculares que haciendo fotografías con el angular. Como veis, todas estas fotos están cubiertas por objetivos que van desde los 7 milímetros hasta los 150, ¿vale? más el 1.4 del multiplicador. Con lo cual, ¿qué objetivos usamos en fotografía de paisaje en bosque? Todos, y sobre todo en mi caso utilizo los zoom,
Utilizo los zoom, los pro, porque bueno, me dan un extra de calidad y sobre todo porque a mí me gusta encuadrar la imagen en el momento de tomarla, ¿vale? Encuadrar la imagen que yo quiero sin tener que recortar posteriormente en la edición, ¿vale? Si recorto en la edición va a ser ya por un motivo de composición, pues porque igual el formato 4 tercios para una determinada foto no me vale y recorto pues a un formato indeterminado el que me pida la composición. Nunca, nunca me voy a obligar a recortar en formatos establecidos, salvo que la fotografía vaya a ir a un destino con un formato establecido, pero en principio lo que me pida la composición es lo que me va a marcar las dimensiones del recorte. Esto para mí es bastante importante, ¿vale? Vamos a pasar, Fito. Bueno, foto con teleobjetivo, en este caso es el 40-150, también con el multiplicador. Escena entre el otoño y el invierno, primera nevada del otoño, porque esto es otoño todavía. Esto es en Brañosera, en el límite de la montaña palentina con Cantabria. Es montaña palentina, es Palencia. Y desde la carretera, desde la misma carretera, desde el coche prácticamente, nos fijamos en esos colores, escogemos una composición y disparamos y tenemos la foto, bueno, pues para mí de las que me gustan. Vamos a pasar un poquito. Bueno, otro tipo de fotos que yo no hago mucho, pero que algún día me pondré a ello, porque la verdad que cuando veo fotos de amigos, de amigos que, bueno, que todos tenemos y que publican fotos de macro, fotos de, bueno, pues ya sea de flores, de insectos o incluso. Me quedo abobado viendo ese tipo de maravillas, ¿no? Y en este caso, pues bueno, pues no es otra cosa que volver a echarse al suelo con el teleobjetivo, fijarse en alguna forma con las gotitas del rocío de la mañana. No, en este caso no. En este caso estaba Quique conmigo. Quique, ya sabes, Naturcampo. Campo, sí. Naturcampo estaba conmigo este día, que nos subimos a la montaña, a lo alto de la montaña, y de repente se levantó la niebla y empezó pues una luz maravillosa que empezó a golpear contra todas las gotas que había dejado la niebla sobre estas plantas que no recuerdo cómo se llamaban, pero tienen un nombre. Y bueno, pues esas gotitas de agua que reflejan la luz del fondo, pues me permiten hacer fotografías con el teleobjetivo, que en muchas ocasiones pueden llegar a. Más enseñaré también otro accesorio para el 40-150 Pro para poder obtener fotografías de acercamiento, de gran acercamiento, sin necesidad de tener un objetivo macro. Mira, dice Juan Francisco que me dice, él es muy de tele, soy muy de tele y me estás abriendo los ojos, como que de alguna manera le está viendo a los teles una aplicación que hasta ahora no era muy habitual en sus fotografías, ¿no? Juan Francisco, eres de los míos. Sí, hay fotógrafos que, bueno, pues el tele, pues igual en el paisaje no lo emplean demasiado, pero bueno, hay otros. Estos gustos no quiere decir que una cosa sea mejor que la otra, pero yo creo que esto es como todo. Cada objetivo pues encajará en la manera de ver el paisaje de cada uno, ¿no? Sergio, Yo creo que, y yo soy ahora el primero en es que hacerlo, te has creo que somos enganchado. demasiado. No, no, dale, 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 dale. Sí. Vale, una cosa importante, la cual nosotros, y me incluyo, somos muy exquisitos a veces, es yo solo hago fotos en otoño, yo en verano no hago fotos, yo soy el primero que lo digo y es verdad, este verano he hecho muy poquitas fotos, pero joder, cualquier época es buena para hacer fotos y yendo a los mismos sitios vais a ver escenas totalmente distintas, ¿no? En este caso vais a ver esta foto que está hecha con un 714, está hecha con el 714 a 7 milímetros, está, como veis, a ras de suelo. A ras de suelo, no, perdón, a ras de río, con los pies, con las botas de agua metidas en el río, luego comentaremos el tema de los accesorios, y buscando una línea, una diagonal que me lleva un poquito por la imagen, una roca en primer plano con ese verde, con el musgo verde, una cascada bien hermosa, con agua, veis la vegetación muy frondosa, es, digamos, una foto de primavera, un día lluvioso, ¿vale? Un día que fui con Javier Alonso Torre, que bueno, muchos conoceréis. Le llevé a conocer los valles pasiegos, a Cantabria, y la verdad que disfrutamos de unas escenas maravillosas. Y esto era pues un poquito antes del verano, después de unos días de lluvia, de esos
tan maravillosos que tenemos por aquí que a mí me encantan. Y no lo digo en broma, lo digo de verdad. Claro, es que, a ver, viendo tus fotografías uno alucina, pero es que estás dando algunos nombres y claro, te haces acompañar de gente que no sabe de fotografía tampoco, ¿sabes? Jolín, jolín, madre mía, es que te acercas a ellos y te vienen ideas nuevas. Kike, Es la leche. Javier, Pixelecta, menudos fieras, sí. Sí, son unos cracks, además de muy buena gente y Sí. sobre todo tienen una virtud que en esto de la fotografía cada vez cuesta más encontrar, que es la de la humildad. La humildad y la de dar todo. Lo dan todo siempre que tienen la oportunidad. No se guardan nada, jamás. Y nada, eso es de agradecer. En este caso, pues, con Javier, la verdad que pasamos un día maravilloso. Bueno, pues esta misma cascada, esta es una foto hecha en agosto. Como veis, la misma cascada que hemos visto antes, con un torrente de agua enorme y con un pozo gigantesco. Si quieres, dale para atrás para que veamos, eso es. Bueno, pues en verano se convierte, pues, en un paisaje totalmente distinto. La vegetación ya empieza a ser menos densa, la luz es más, pues, más potente, ya es una luz más cálida. Bueno, pues nos permite hacer otro tipo de fotos. Como veis, también otro accesorio que vamos a comentar, tanto en la primera foto como en la segunda, el fondo tiene mucha importancia, el fondo del agua, el fondo de los ríos tiene mucha importancia en las fotografías. Y en los golpes de luz también. Y esos golpes de luz provocan reflejos que muchas veces vamos a querer quitarlos y otras veces vamos a querer potenciarlos, ¿vale? Siempre nos dicen que el polarizador sirve para quitar reflejos. Pero es que hay veces que sirve para ponerlo, ¿vale? En esta primera foto sirve para quitar reflejo, para bajar la potencia de la roca del primer plano, la roca esa centrada. Y en la foto anterior, el polarizador sirve para ampliar el reflejo. Como veis, si veis esas espumas blancas de la derecha, están sacadas con el polarizador. Si no hubiera usado el polarizador para potenciar los reflejos, no tendría textura en esa zona oscura de la esquina de la foto, ¿vale? Entonces, el polarizador, vamos a quitarnos esa idea de que es para quitar reflejos, sino que es para regular el reflejo de nuestra imagen a nuestro gusto, ¿vale? Podremos, si quitamos el reflejo del agua, pues podremos destacar más los colores y las formas del fondo, y si aumentamos el reflejo, podremos jugar con las texturas de las sedas del agua, ¿vale? Cuanto más aumentemos el reflejo, tendremos más tonos blancos en el río, Claro, ¿vale? más En este caso. brillos. Eso es. En este caso, en esta última, la de verano, pues lo que se ha hecho es quitar el reflejo, que por una parte el reflejo me estaba quemando esa roca del primer plano, que la verdad que la luz que entraba me venía de cine, duró unos segundos, pero me vino muy bien. Y luego pues sacamos esos colores del fondo, que al estar el agua muy bajita, pues podemos distinguir esos colores de las rocas, ¿no? Con el musgo, con la roca caliza. Y bueno, pues es una foto totalmente distinta. Y si pasamos a la siguiente, nos encontramos el mismo lugar con una foto de invierno, ¿vale? Una foto con una nevada, bueno, una pequeña nevada. Como veis, la vegetación totalmente distinta, una vegetación muy pelada, ya no hay hojas, tenemos un poquito de nieve. Es una foto, pues, en el mismo sitio. Prácticamente estamos trabajando con unas distancias focales parecidas y tenemos fotos totalmente distintas, ¿vale? Más Fijaos, caudal de agua, mucho más caudal de agua, exacto, claro. más caudal de agua. Otra vez tenemos una cascada mucho más gruesa. En esta foto destaca muchísimo más el árbol, la encina que tenemos encima de la cascada, ¿vale? Y en las otras fotos, si bien acompaña, que es muy bonita y demás, en esta foto ya se vuelve más protagonista y, bueno, pues da un ambiente más frío, un poquito más dramático, ¿no? Que a mí la verdad que también me gustan. Y el otro día, viendo fotos de Javier, las fotos de invierno, madre mía, qué ganas de pasar frío me han entrado otra vez. Así que este invierno, a ver si nos viene una filomena de esas o algo peor, como ya que estamos puestos en desgracias, pues que venga una gran nevada, que no haga daño a nadie, pero que nos deje hacer fotos durante unas buenas semanas. Eso seguro. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, una foto de invierno, una mañana, buscamos también, pues, texturas. Las hojitas que nos reflejan esa luz, al ser una luz rasa, pues la situación nos propone una imagen de contrastes muy bonita, ¿no? Nos destaca, pues, bueno, pues una serie de vegetaciones que hay en la montaña también, y que, bueno, pues cuando tenemos la oportunidad de fotografiarlas, pues ni simplemente tenemos que sacar el teleobjetivo, escoger nuestra composición, meter una alternancia de luces y sombras, enfocar
en una zona de interés que quede, que llene la foto y que realmente pues nos diga algo de esa imagen y bueno, pues una imagen que sin ir más lejos yo la tengo colgada en una parte de la casa. A mí me resulta muy decorativa, aunque sea una foto muy sencilla y bueno, nunca sabes dónde, dónde puedes sacar provecho de este tipo de fotos, ¿no? Vamos a pasar. Y bueno, esto yo defiendo siempre que cualquier luz es buena, hasta tal punto de que soy un firme defensor de los días nublados. Y a mí me encantan estos días nublados. Yo en este caso, bueno, pues es una fotografía hecha con el 1240. Está disparada, bueno, pues a cualquier, no me acuerdo de la velocidad, lo que sí me acuerdo es del diafragma. Está disparada a 40 milímetros y f5.6. Enfocado estos árboles quemados, en concreto, esto es un árbol quemado por un... soportar. Y lo que hago perdona, es pues dejar perdona, el, caso, el bosque... Pues, lo Sergio, que te has quedado cortado durante unos segundos. Vale. Lo último que has dicho. Sí, me imagino, voy a ir un poquito para atrás. En todo caso, 40 milímetros, 12-40 a 40 milímetros, f5.6, enfocado en el árbol, y proyecto esa forma del árbol quemado sobre un paisaje pues muy inhóspito, ¿no? Muy dramático, esa nieve, ese frío, esa niebla, pues nos da una sensación que realmente pues es la sensación esa que me produce a mí ver ese árbol de esa manera. En este caso el bosque está a la espalda y en este caso lo que estoy representando es la pérdida de una parte de ese bosque pues por incendios provocados en muchos casos pues por paisanos nuestros que se dedican a otro tipo de actividades en las cuales no pues no son compatibles con nuestra afición ni con la naturaleza, ¿no? Pero bueno, me pregunta Sergio si utilizo polarizador. Sí, siempre que tenga cualquier tipo de reflejo y cuando hablo de reflejo no hablo solo de reflejos en el agua. Cuando vamos a hacer fotos de otoño y el bosque está húmedo, ese color que decimos, no, uso el polarizador para saturar los colores, ¿no? Bueno, pues realmente lo que estamos haciendo es modificar el reflejo de esa humedad pues para eliminar esos tonos más claros y darle más, pues más saturación a los colores, ¿no? Entonces sí que lo uso. En paisaje el polarizador, siempre que haya luz, color y agua, siempre. El agua puede estar en estado, digamos, masivo, como puede ser un arroyo o un río, o puede estar en la humedad de las hojas, o puede estar en un charco mismo, ¿no? Pero polarizador en paisaje, sí, lo vamos a ver en los accesorios y os voy a explicar qué tipo de polarizador utilizo yo, ¿vale? Bueno, hablábamos de que cualquier luz es buena. La foto de antes era un día nublado, un día muy soso, muy gris, el cielo que no tienes, no le puedes sacar nubes, no puedes hacer prácticamente nada. Y en este caso es una foto a las 12 del mediodía con el teleobjetivo, ¿vale? Esto es un bosque de robles, son robles muy antiguos y bueno, les llaman los robles fantasma a estos. Digamos que emergen entre robles mucho más jóvenes, entre espinos y acebos y demás, y salen estos troncos blanquecinos que como más me llaman la atención es con una luz dura. Realmente aquí tenemos una luz de las 12 del mediodía, ¿vale? Un paisaje de montaña, bueno, pues de alta montaña, y en el fondo lo justo para poder sacar, no sé, yo en la imagen no lo veo, pero en la imagen real se aprecian el bosque de atrás, ¿no? El bosque de la parte de la montaña que está a contraluz. Hay una parte de la montaña que está en sombra por la posición del sol, y lo que hago es con el teleobjetivo dar unos cuantos pasos para poder proyectar esas formas de los robles sobre un fondo oscuro que me aísle totalmente esta zona del bosque de la cual emergen estos robles tan, pues, tan maravillosos. Esta es otra de las fotos que también tengo colgada por casa, que bueno, a mí me gusta mucho. Yo tengo unos gustos un poco raros. No, pero sí que se aprecia perfectamente el fondo, la textura, sí, de las copas de los árboles del bosque del es. Fondo. Aquí sí. La dificultad de esta foto, con una luz tan dura, es medir la exposición de tal manera que sin quemar el tronco puedas poder ver el fondo por la textura de bosque de la parte de atrás del paisaje, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis, otra fotografía con un rango dinámico bastante,
bastante alto y bueno, pues sin Sí, problema. aprovecho, Sergio, porque Carlos Ardebol pregunta eso sobre el modo de medición. ¿Utilizas siempre un modo de medición? ¿Eres muy habitual en un modo de medición puntual o ponderado, matricial, o dependiendo No. de la escena vas eligiendo? Bueno, con estas cámaras que tenemos a día de hoy ya es el modo de medición, yo lo veo ya como un, no sé, algo más romántico, ¿no? Yo hace años con la reflex sí que usaba modos de medición. En este tipo de foto habría usado un modo de medición puntual para medir en el tronco del primer plano y luego posteriormente compensar hasta que me saliera al fondo, ¿no? Pero hoy en día estamos viendo la foto a tiempo real y estamos viendo histogramas a tiempo real, por lo cual la medición, si bien la tenemos, yo sinceramente la miro poquito. Entonces, las cámaras nos han facilitado la toma de fotografías de este tipo, por supuesto. Ya no es tan importante el modo de medición. Si yo estoy viendo cuando cambio los parámetros, incluso en el visor, estoy viendo el aspecto de la foto y el histograma que me va a producir, estoy viendo si estoy quemando, estoy viendo si estoy dejando sombras empastadas, con lo cual, simplemente con la ruletita pues de la velocidad de obturación, siempre que fije la apertura del diafragma, pues puedo definir esa exposición sin necesidad de ajustar el modo de medición. Entonces yo casi siempre, desde hace un tiempo ya matricial, modo matricial porque realmente es que lo podría dejar en puntual, porque realmente tampoco le hago mucho caso para este tipo de fotos, ¿vale? Trabajo un poco pues a tiempo real, yo creo ya, como mucha gente, ¿vale? Sí, bueno, aprovechando el punto de la medición, aprovechando la pregunta, que sepáis que la M1, por ejemplo, podéis asociar la medición al enfoque, así como normalmente enfocamos y ponemos el punto de enfoque, el área de enfoque donde queramos, pero las cámaras suelen hacer las cámaras de gama media, gama baja, enfocan. Perdón, miden en el centro y hacen la medición puntual o ponderada, etcétera, en base al centro, aunque pongamos el área de enfoque en cualquier otra parte de la escena. En cambio, las M1 las podemos asociar el enfoque a la medición. Y si tenemos una situación de muy alto contraste y el sujeto de interés está en una esquina y ponemos la cámara en modo puntual, solamente en modo puntual, va a enfocar y va a medir sobre ese sujeto. Donde coloquemos el área de enfoque es donde va a hacer la medición. Y luego también, como dice bien Sergio, tenemos el histograma, pero es que además el histograma nos está mostrando con una manchita verde en la cámara donde estamos viendo en cada momento en función de donde estamos poniendo el enfoque, ¿no? Y eso es importante también. Bueno, pues eso yo creo que yo os digo que para que le guste la medición puntual, desde luego pues tenéis una ventaja porque la cámara lo hace y lo hace bien, pero bueno, no, en mi caso no es necesaria. Aquí veis otra foto con pues un día mediodía. Esto es el nacimiento del Ebro, muchos conoceréis, habréis ido a Fontibre y bueno, pues es un bosque también de haya y de, bueno, pues de chopos, hay mucho chopo y demás, y en otoño pues se pone muy bonito. Realmente esa luz dura del mediodía y demás me provoca también unos destellos y unos flares que no le van nada mal. En este caso, esta foto sí que habría usado el polarizador si lo hubiera montado, pero es de estas fotos que vas con la cámara porque dices, ya al mediodía, bueno, pues ya qué foto voy a hacer, no llevo trípode, no llevo nada, no llevo filtros. Y nada, pues cogí la cámara con el 1240 y lo que cuadré por ahí, ¿no? Pero si hubiera tenido el polarizador en ese momento, habría intentado rebajar el reflejo de abajo, del río, ¿no? Pero bueno, es como comentario de que prácticamente cualquier luz vale para hacer una foto en el bosque, porque es que tenemos la ventaja de estar parapetados debajo de todas esas hojas, de todas esas ramas y demás. Y bueno, pues no tenemos ese, digamos, ese hándicap cuando estamos a cielo descubierto, que la verdad que suele ser complicado. En un bosque siempre vamos a tener más oportunidades de hacer fotos a cualquier hora, ¿vale? Bueno, esto quería poneros un ejemplo. Esta foto está hecha en el PhotoWorld de la semana pasada, ¿vale? En Uceda. Esta foto en concreto está hecha con un 25 1.8, con la M1. No, con la M10 Mark III. Esta estaba con la M10 Mark III. Es verdad que la M1 Mark III la tenía prestada. Y en concreto está con la M10 Mark III y con el 25 1.8. Lo mismo, pues una luz dura. Como veis, pues aprovecho pues la superficie de la hierba de este parque, que la verdad que está muy bonito, el parque de Ucieda que hemos hablado antes, el del puente, del remolino y demás,
para meter uno de nuestros amigos que fueron a probar los equipos de Olympus, ya se volvía un poquito tarde, también todo se ha dicho, le tuvimos que esperar un poquito. Y bueno, pues nada, aprovechamos esa luz fuerte para situarle con ese fondo en sombra que nos remarca la figura humana. Bueno, pues recursos que ya conocéis y que bueno, que siempre van a estar ahí. Como veis, contraponemos la forma oscura del tronco contra la luz, ¿no? Nos remarca la forma de ese en concreto. Esto creo que era un roble. A Gran Naturcampo, a nuestro amigo Quique, ¿vale? Es una foto también hecha en el Photowall. Y bueno, pues una luz durísima, un tronco iluminado, nos destaca las texturas, ¿vale? Una luz muy alta nos destaca esas texturas de arriba hacia abajo. Y un fondo muy oscuro que nos permite aislar los objetos que queremos fotografiar. En este caso, los objetos son el árbol y Quique, ¿vale? Quique es un objeto y como tal, pues es fotografiado y destacado en la imagen. Vamos a pasar a la siguiente. Y bueno, con estas fotos que os he comentado, ya os digo, son fotografías hechas en condiciones de luz extremas y bueno, pues como veis en un bosque, pues siempre, siempre vamos a tener oportunidad de hacer fotos. En este caso, lo mismo, es un contraluz. Es un contraluz en el cual, bueno, pues nuestro amigo Alfonso Domínguez, en una de las visitas que me hacía en la montaña cuando vivía yo por allí, pues nos metíamos en este bosque que os he comentado antes también. Yo siempre voy prácticamente a los mismos sitios. El bosque que estaba cerquita de Reynosa y bueno, pues tiene unos árboles unos troncos con un porte enorme. Como veis ahí se filtra la luz por el, bueno, pues por el claro del bosque. Esos primeros planos de esas piedras con el musgo resaltados también por esa luz. Y bueno, pues en este caso vamos a hablar de exposición y de profundidad de campo, ¿vale? Es importante comentaros trucos, por ejemplo, cuando queramos sacar rayos de sol. En este caso no me ha dado tiempo a encontraros alguna porque no tengo muchas. De sol entrando por los claros, por los altos del bosque, ¿eh? Sí, dale un poquito para atrás, Tito. Sí, disculpa. Cuando queramos sacar esos rayos de sol, digamos que los queramos mostrar como líneas de luz, es súper importante utilizar velocidades de obturación lo más altas posible, ¿vale? Siempre que utilicemos una velocidad de obturación alta, tendremos más posibilidad de fotografiar rayos, hasta tal punto de que podemos subir el ISO en algún caso, ¿vale? Yo tengo fotos hechas en el interior de un bosque a plena luz del día, pues ahí son 1600 para conseguir una velocidad de obturación de 1.4000, por ejemplo, disparando a 2.8, ¿no? Eso nos permite fotografiar rayos de sol, ¿vale? En este caso no fue el caso, pero bueno. Comentaros qué profundidades de campo, mucha gente me pregunta, ¿qué profundidades de campo? Lo que os he comentado antes. F5.6 es un F11 equivalente en otros sistemas. Con F5.6, desde los 12 milímetros, perdón, desde los 7 milímetros hasta los 25, 20, 25 milímetros, tenemos enfocado prácticamente todo, ¿vale? Siempre que no metamos un elemento muy cercano al objetivo, casi pegado, vamos a tener prácticamente todo enfocado. Cuidado con subir a diafragmas de F11 y superiores porque nos encontramos con la barrera de la difracción, ¿vale? El problema de la difracción a nosotros, en nuestro sistema, nos va a llegar un poquito antes que en otros, ¿vale? Aprovechar los puntos dulces de los objetivos que van a estar pues, en los F4, F5, 6, incluso cerca del F2.8. Es preferible que acercaros a esos extremos de F11, F14, F16, que vais a encontrar problemas a la hora de editar. Si os digo que el Facebook y el Instagram lo aguantan todo, pero si un día vais a imprimir una foto en un formato grande, os vais a encontrar con el problema de la pérdida de nitidez, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que nos vamos a mover siempre en fotografía de bosque entre A ver, que hemos perdido a ocurriendo en Sergio. algo de difracción, digamos que el límite nuestro. Sí, Sí, no, que te habíamos perdido durante unos segundos, Sergio. ¿Sí me oyes? nada, Vale, resumiendo, el sí. diafragma, los valores de diafragma para conseguir buenas profundidades de campo, los valores que vamos a usar van a ir desde el 2.8 hasta máximo, máximo el F11, ¿vale? De F8 a F11
ya estaríamos metiendo difracción, ya estaríamos incurriendo en problemas de difracción casi casi inapreciables, pero ya estaríamos dentro de ese límite, ¿vale? Entonces, no hace falta, de verdad, no necesitamos prácticamente nunca más allá de un F11, salvo que necesitamos hacer una fotografía como las que os voy a enseñar luego, en las cuales no hay detalle en la imagen y necesitamos una larga exposición, ¿vale? Podemos fugar, hacer un barrido vertical o un barrido horizontal y podemos... Bueno, esa es una de las ventajas, por ejemplo, del sistema, ¿no? El hecho de disponer siempre de... que tengamos detalle en la imagen, por favor, os recomiendo no subir de F11. Sí, lo que iba a comentar, Sergio, es que aprovechando, es que a veces se te entrecorta la voz, que la ventaja, el sistema lo que tiene es un comportamiento distinto, es decir, no es ni mejor ni peor, sencillamente es distinto en cuanto a profundidades de campo. Y claro, cuando queremos una profundidad de campo muy, 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 muy pequeña, pues tenemos que ir a ópticas muy luminosas, como son los 1.2, pero sí que es verdad que la gran ventaja cuando queremos más profundidad de campo para este tipo de fotografías es que sin necesidad de cerrar mucho el diafragma, podemos cubrir una profundidad de campo desde el primer plano hasta el infinito y eso para los usuarios de micro 4 tercios es una grandísima ventaja. Exacto. A mí una de las grandes virtudes de este sistema es poder obtener grandes profundidades de campo con unos diafragmas muy cerquita del punto dulce del objetivo. Y para mí esto es clave. Claro. En otros sistemas ocurre que para conseguir profundidades de campo grandes nos tenemos que ir a valores de diafragma que se alejan bastante del mejor comportamiento del objetivo, ¿vale? Y eso es lo que yo llamo un sistema desequilibrado para ciertos usos. Para el mío, desde luego, el que mejor me viene es este, y sin duda, desde hace ya varios años y no tengo ninguna duda. Vamos, eso es así. Vale, en este caso vamos a comentar valores de exposición, lo que os dije antes, los tiempos de exposición. Aquí veis un efecto seda y realmente es una foto que no es de varios segundos ni de un segundo, es una foto de 1/8 de segundo con el 714, ¿vale? Aquí lo único que tenemos que tener cuidado es, por un lado, que no se nos revienten las luces de la parte alta de la foto, de los claros del bosque, y por otro lado, por reflejar un efecto del claro, que sea estético, pero que no sea exagerado, ¿no? En este caso, como la velocidad del agua es muy alta, pues una fracción de segundo es suficiente para, con un F8 o un F9, tener todo a foco y tener pues una exposición correcta, ¿vale? Prácticamente sin filtro de densidad, no, prácticamente no, esta foto no lleva filtro de densidad neutra, no lleva nada. Sí, es una velocidad lo suficientemente lenta, 1/8, para que el agua que va muy deprisa salga movida. Exacto, y por supuesto un día gris, oscuro y de esos tristones que me gustan a mí. Vale, lo mismo, aquí tenemos una foto disparada con un helecho muy cercano, con el 1240, ¿vale? Esta es una, me parece que está tirada a 17-18 milímetros. Y la profundidad de campo está conseguida a F8, ¿vale? Estoy tirando con una focal ya un poquito más larga, estoy centrándome en ese helecho del primer plano y estoy manteniendo detalle en el fondo que, bueno, pues que hay una distancia de aproximadamente 6-7 metros y, bueno, pues ya os digo, nos da un juego el sistema que nos permite profundidades de campo muy cómodas a la hora de trabajar, ¿vale? Aquí sí que tengo... Por cierto, en esta foto, en la anterior, Tito, me cargué un filtro de cristal de 150 y pico euros, un filtro Nisi de 6 pasos, ¿vale? Se me cayó y... Poca broma. Y nada. Menuda bueno, gracia. Pues ves, mira, esa es una de las ventajas que tiene el filtro ND de la cámara de la M1, que no se rompe. Sí, eso es. Bueno, y en este caso, bueno, vamos a comentar... Estas fotos especiales que hacemos, esta ya os comenté también en el otro directo, es una foto, un barrido horizontal en el cual, en vez de hacer un movimiento continuo, lo que hago es una foto con el árbol a la derecha y la cascada a la izquierda en la primera parte de la exposición, una exposición de 3 segundos, 3,2 creo que era, y con un movimiento sin prisa pero sin pausa, sitúo el árbol en la parte izquierda del encuadre, y proyecto esa forma del árbol sobre la cascada, de manera pues que queda ese efecto holograma, ¿no? Este tipo de fotografías, esta en concreto está hecha a pulso, estabilizador
en su eje horizontal. Perdona, ¿vale? Sergio, perdona, Sergio. Siempre está, que vayan repite, por... perdona, Sergio, repite. Esta foto sí. Está hecha a pulso y ahí te has quedado. Sí, está hecha a pulso y desactivando el estabilizador en su eje horizontal, ¿vale? Cuando vamos a hacer un barrido, ya sea horizontal o vertical, puede resultar interesante, y ahora os comento cuándo, desactivar el eje sobre el cual vamos a mover la cámara, ¿vale? Porque como va a haber un movimiento intencionado en ese eje, no nos interesa que la cámara intente estabilizar porque nos va a meter unos tirones ahí, unos efectos, nos puede hacer un poquito de daño a la foto. ¿Por qué hago yo esto? Porque yo lo llevo haciendo mucho tiempo y las cámaras antiguas de nuestro sistema, el modo automático del estabilizador no detectaban bien este tipo de movimientos, ¿vale? Se supone que el modo auto, se supone no, en las cámaras actuales, en la M1X, M1 Mark III, si tenemos el modo de estabilización en automático, te detecta ese movimiento y te desactiva el eje, ¿vale? Yo por costumbre y por bueno, pues porque soy un clásico, sigo desactivando el eje en el cual muevo la cámara. Pero sobre todo si tenéis cámaras M5 Mark II, M1 clásica, EM10, la M10 de cualquier generación, os recomendaría pues aprender a desactivar estos ejes del estabilizador, ¿vale? Vamos a la siguiente. En este caso es un barrido vertical, una foto de otoño. Empezamos, digamos, mirando hacia abajo y lo que hago es sacar por arriba la cámara en una exposición de medio segundo aproximadamente. Desactivamos el eje vertical en el estabilizador. Ya sabéis que los modos de estabilización, no me acuerdo ahora de memoria, pero son el 1 o el 2. Puedes desactivar un eje u otro. No, perdón, el sí, creo que era así, ¿no, Tito? El 1, sí. Yo... Hay cuatro posiciones en los cinco ejes. Hay un modo automático que en ambos casos utiliza los cinco ejes. Lo que pasa es que si la cámara intuye que tú estás haciendo de manera deliberada algún panning, algún barrido en uno de los ojos, dos ejes, vertical o horizontal, ella va a intentar inhibir ese eje. Y luego están los dos modos que tú utilizas, que es que inhibes, cancelas la estabilización horizontal o vertical. Cuatro modos, bueno, cinco. Apagado, cinco ejes, automático, cinco ejes, quitar el horizontal o quitar el vertical. Bien, es importante, yo nunca me acuerdo cuál es cuál, y uno de los trucos más grandes que os puedo dar es el de llevar el manual de vuestra cámara en un PDF en el móvil, ¿vale? Porque si tú guardas el archivo del manual de tu cámara en el móvil, en un momento dado tienes una duda, le das a la lupa del PDF... Buscas el término que tienes duda, por ejemplo, estabilizador de imagen, modos de estabilización, y automáticamente lo encuentras en segundos, ¿vale? Entonces, igual es el truco más importante que os puedo dar hoy. el archivo del manual de cámara. En el móvil, siempre, siempre a mano, ¿vale? Vamos a pasar, Tito. ¿Cómo vas? Te he cansado. Bien, llevamos 1 hora y 10. Joder, bien, bien, ¿eh? Es que, no, es que estoy viendo sí, que se me ha ido un poco. Nada, esto es lo mismo. Esto en vez de ser ni barrido vertical ni horizontal, lo que es con un filtro de densidad neutra, meto la luz por la izquierda y lo que hago es un barrido, llamémoslo barrido circular, ¿vale? Aprovechamos pues esas hojas para desdibujarlas haciendo esos flares, esos desenfoques circulares que, bueno, pues que te queda una foto pues más pictórica y demás, que bueno, uh-huh. Que siempre a algunos nos gusta hacer de vez en cuando, ¿vale? Vamos a pasar por ahí. En este caso, el estabilizador desactivado, por supuesto. Y luego, por último, esto que puede parecer un barrido vertical, alguna vez os he comentado también que se pueden utilizar elementos como vaselina, vaselina que puedes comprar en Mercadona, un botecito de vaselina, sobre filtros de cristal viejos o de resina que tengáis. Bueno, tiene su técnica, pero se pueden conseguir efectos de este tipo, se pueden hacer pues desenfoques de movimiento con formas, siguiendo distintas formas, no tienen por qué ser verticales ni horizontales. Entonces es una técnica bastante curiosa, pero bueno, en este caso no hay movimiento de cámara, pero estamos simulando un movimiento de cámara con una vaselina aplicada sobre un filtro de resina, en este caso, ¿vale? Y ya por último, Tito, no sé si me parece que de aquí pasa... Ah, bueno, importante, esta la pasamos rápido.
En el bosque siempre, siempre, siempre vamos a tener oportunidad de fotografiar el color, ya sea en otoño, como en esta foto, ya veis que es puro color, un elemento que rompe ese color, que es el río, un efecto seda de un segundo aproximadamente, ¿vale? Y esto está tirado con el 40-150, está tirado a 2.8 enfocando en la roca del río, ¿vale? ¿Por qué a 2.8? Porque necesito poca profundidad de campo para desenfocar esas hojas que le van a dar esas pinceladas de color. Y además está tirado a un segundo porque era un día con viento. Y si yo quiero desdibujar esas hojas dando esas pinceladas de color, en un segundo con viento esas hojas se van a mover. Con lo cual, ser más acentuadas. Lógicamente, lo que os digo siempre, esta foto, prueba error, 25 intentos, 20 intentos, hasta que sale una que te gusta, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente. Hemos fotografiado los colores del otoño. Y ahora, pues unos colores más amarillos, más verdes, por ejemplo, en este caso destacamos unos robles entre unas hojas que están, bueno, pues previas al otoño, ¿vale? Están amarillando. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a fotografiar más color. En este caso, el avance del otoño, ya veis el contraste de unos árboles que todavía no han cambiado el color de su hoja, con unas hayas que ya se están poniendo a tope, ¿vale? Ya se encuentran a fuego, ¿no? Bueno, pues y aquí lo mismo, pues pinceladas de otoño sobre unos tonos verdes. Como veis, siempre siempre la luz sobre partes del paisaje nos permite destacar ciertos elementos que son muy pequeños, ¿no? Lo que hablamos siempre del interés visual de los elementos. Un elemento muy pequeñito puede llamar mucho la atención simplemente por el efecto de la luz de la escena, ¿no? Ahí veis ese caballo en concreto que bueno, que destaca bastante. Vamos a pasar. Y accesorios, ¿vale? En este caso, bueno, pues ¿qué vamos a usar? Lo primero, vamos a hablar de cuando vamos al bosque, importante, y os lo digo porque hemos tenido a veces bastantes sustos y disgustos y demás. Siempre la ropa y el calzado adecuado para movernos en un ambiente que no es una calle de una ciudad, ¿no? O sea, vamos a tener terrenos resbaladizos, vamos a tener terrenos muy 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 ásperos, va a haber muchísima humedad, va a llover cuando no nos lo esperemos, nos vamos a intentar meter al agua, con lo cual, pues bueno, habrá veces que intencionadamente llevemos las botas de agua para meternos en el río. Las botas de agua pueden ser de distintas alturas, yo las tengo todas, dependiendo de dónde vaya, pues me puedo llevar unas botas u otras. Y en verano nos sirve con unas zapatillas de río, de estas, para poder pisar la piedra del río, que evitan resbalones y golpes innecesarios, ¿vale? Siempre ropa de abrigo en épocas frías y húmedas y bueno. Por otro lado, importante, los filtros. Lo que os he comentado, filtros polarizadores. Yo utilizo siempre los filtros polarizadores integrados en portafiltros, ¿vale? En portafiltros de filtros cuadrados. En concreto, en este caso, Tito, no sé si puedes poner la cámara para a ver si conseguimos ver este Sí, sistema. se te ve. Bueno, puedo ponerlo para que se te vea más grande. Sí, Y en este caso. aparezco yo contigo. Sí. Vamos a ver. Bueno, como veis, aquí tenemos una arandela, ¿vale? Que digamos, se ata a la parte frontal de los objetivos. Y tenemos un adaptador, un portafiltros, perdón, que se va a anclar. ¿Vale? Se va a anclar con una pestaña, ¿vale? Y luego, pues, degradados y demás, ¿vale? Vamos a ver si agarro uno, ¿vale? Como puede ser este es un inverso, ¿vale? Ya sabéis que se meten en las rendijas. Este es un sistema bastante antiguo y bastante castigado ya, ¿vale? Hace muy poquito, esta semana, me ha mandado Alejandro de Provideo un sistema de filtros magnéticos de HI que tengo que probar, ¿vale? Aquí este es un portafiltros para el 714 específico y aquí tengo una bolsita con una serie de filtros magnéticos que la verdad que tienen una pinta tremenda, ¿vale? Aquí tenemos el polarizador, como veis el propio portafiltros tiene una rosca en este costado en el cual pues con la cual podemos girar el polarizador. Vale, el polarizador ya sabéis que, bueno, lo que os hemos comentado, que para quitar y para poner reflejos.
Vale, esto ya os sacaré alguna review de este sistema, que la verdad que tiene una pinta tremendo, gracias a Alejandro y a Providio que nos mandan material. Vale, y luego pues destacaros, pues en principio, bueno, pues siempre, esto es importante, siempre, la perilla para soplar los objetivos, una buena gamuza para limpiar la humedad, ¿vale? Esto no puede faltar en la mochila. Os puedo enseñar aquí también, bueno, lo que os comentaba del tele, los tubos de extensión para acoplar al teleobjetivo y conseguir fotografías macro, ¿vale? Importante también disparadores, ¿sabéis? Del móvil, pero siempre es útil disparadores inalámbricos también. Yo este lo arrastro, este disparador lo arrastro desde que tenía Canon hace pues 10 años o 11 años. Simplemente le he cambiado este cable con diferentes conexiones y es un disparador por radio de cámara que me da un juego pues bastante grande. ¿Vale? No sé si hay por ahí alguna pregunta sobre tema de Bueno, accesorios. hay comentarios, pero no preguntas, no. En principio, Vale. bueno, están muy atentos. Bueno, vamos a por aquí, no sé qué tengo por ahí. Ah, bueno, sí, importante, los trípodes. El trípode grande, el de carbono, lo tengo puesto con la cámara para que me podáis ver. En este caso, tengo un trípode de viaje chiquitín de aluminio, pesa muy poquito, ya veis el tamaño que tiene plegado, ¿vale? Importante que siempre las columnas se puedan quitar, ¿vale? En este caso, se está Quitar poniendo. e invertir incluso, ¿no? Sí, pero yo invertir igual para macro. En este caso, yo lo que busco es que pueda. Vaya, esto ya no quiere salir. A ver, bueno, se ha enganchado. Hace mucho que no lo uso, pero os lo enseño. Siempre que tengan columnas que se puedan quitar, porque así podremos tirar fotos a ras de suelo, ¿vale? En este caso, como veis, Ese es el de este Rolei, pequeño ¿no? Usas lo mismo. trípode de Rolei, que la verdad que es una maravilla. ¿Vale? Le quitáis la piecita para poder poner el trípode totalmente horizontal. Y estos trípodes normalmente siempre caben en la mochila, ¿vale? No tienes ningún problema en llevarlo. Y un accesorio que llevo mucho cuando llueve, sobre todo aquí en Cantabria. Aquí tengo la columna de mi trípode de carbono y este elemento que es para poner el paraguas, ¿vale? Es un elemento que dentro del bosque el viento no nos va a molestar prácticamente nunca. Y lo que hago es acoplar un soporte. Una central del trípode de carbono, Perdona, ¿vale? Sergio, perdón, te Esto hemos 14 perdido, euritos en el Sergio. Decathlon. Un segundito, pues, Sergio, te hemos Sí. perdido. ¿Puedes comentar de nuevo la pieza, el complemento este que Sí. llevas en? Este complemento es para poner el paraguas, ¿vale? Lo tengo atado. Es un complemento que no es más que un soporte de paraguas para los carros de golf que venden en Decathlon por unos 14 euros, ¿vale? En el bosque rara vez vamos a tener muchos problemas de viento y este soporte además tiene una característica que absorbe muy bien las vibraciones del viento. Entonces, pesa muy poquito y yo creo que es algo interesante que a todo el mundo le llama la atención cuando lo ve y bueno, pues que sepáis que en el Decathlon, en la sección de golf, 14 euros tienen la culpa, Mira, ¿vale? por aquí está Juan, por aquí te saluda Juan Pixelecta, que es un auténtico crack. Y seguid a Pixelecta, buscar a Pixelecta y veréis lo que es fotografía inspiradora. Es Madre bestial, mía, lo de ¿cómo? Juan es de otro mundo. Sí. Bueno, Tito, pues pasamos. Yo creo Estaba que. pensando que el adaptador este del paraguas en verano también cabe el calipo, ¿no? El helado. Caben muchas cosas. Pero bueno, en verano, la verdad, como te he dicho, yo soy de los que soy un poco baguete para hacer fotos. Así que en verano no sabría qué decirte. Bien, pues estábamos ya casi casi terminando, ¿no? La Sí, sí, presentación y sí, sí, sí. estábamos. Querías comentar un poco el tema de Quería. tratar el ruido y la edición con Lightroom y Eso cómo es. tú has encontrado la piedra filosofal que. ¿Por qué Capture One y no Adobe, ¿no? Que es en tu caso la Bueno, conclusión en a la este que tú y caso yo y es. muchos hemos llegado, ¿no? Sí, esto viene al hilo de tanto debate que hay con respecto al tema bueno, pues de gente que dice que tenemos ruido a ISO bajo, ¿no? Realmente, si abrís una fotografía. Una aplicación de Adobe, ya sea Lightroom o Camera Raw. Os va a aplicar unos parámetros por defecto de enfoque que van a provocar ese grano que no es más que un sobreenfoque. Si os fijáis, bueno, pues en las dos diapositivas que os pongo, es una parte de una imagen está tirada a ISO 200, ¿vale?
Y lo único que he hecho ha sido subir la máscara. ¿Qué quiere decir subir la máscara? Simplemente mitigar el efecto del enfoque que nos hace por defecto Lightroom. No estoy tocando la reducción de ruido, no es ruido, es sobreenfoque. Lightroom tiene Lightroom o Adobe, el motor de enfoque de Adobe para Lightroom y para Camera Raw, utiliza un tamaño de píxel fijo para todas las cámaras, ¿vale? Y nosotros ahí con Adobe tenemos un problema. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? En primer lugar, utilizando la máscara para mitigar ese enfoque y luego bajando los radios, la cantidad. La podemos modificar a nuestro antojo dependiendo de la distancia focal, la cantidad de enfoque, pero el detalle, el parámetro de detalle es bastante destructivo para el tamaño de píxel que utiliza Adobe a la hora de enfocar. Entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos con una herramienta que nos perjudica la calidad de la imagen. Y bueno, pues yo empecé a probar Capture One y resulta que me encontré que no me hacía esto y que me daba muchísima más calidad, me permitía trabajar con rangos dinámicos mayores. Entonces, bueno, pues blanco y en botella, leche. Yo simplemente os animo a que los que trabajáis con Adobe probéis simplemente este truquito. Si apretáis la tecla Alt de vuestro teclado o la tecla Opción del Mac, a la vez que desplazáis el deslizador de la máscara, veréis ese efecto del sobreenfoque, cómo se va difuminando a la medida que subís la máscara, ¿vale? Y simplemente con eso vais a obtener, los que queráis usar Adobe sí o sí, vais a obtener imágenes muchísimo más limpias y vais a poder trabajar con bastante más confianza antes que utilizar una reducción de ruido que va a ser más destructiva, porque si el enfoque de Lightroom es destructivo para enfocar, también lo es para reducir el ruido, ¿vale? Entonces, bueno, yo es un consejo. Bueno, pues tiene esto interiorizado, pero hay mucha gente que no lo conoce y bueno, creo que hay que saberlo. ¿Trípode de puntas o de patas engomadas? Me pregunta Josemi, pues las dos cosas. Yo normalmente lo llevo con las gomas, pero siempre llevo los pinchos en la mochila para cuando hay terrenos un poquito más inestables, ¿vale? Y en principio, pues nada, muchísimas gracias. Nos hemos pasado de hora, Tito. Tú y yo somos lo peor, ¿eh? Sí, somos. Bueno, yo Somos un peligro. confío en que hayan aguantado, hombre, han aguantado hasta el final. Hemos estado siempre ahí 80, 90 amigos en la sala y hombre, la verdad es que, como decía, siempre se aprende algo y en tu caso ha habido un montón de tips y un montón de consejos y la verdad es que sí que es verdad, y tengo que decirlo, que donde tú vives, el norte de España, Cantabria, Montaña Palentina y todo esto es un auténtico paraíso. Y yo el otro día estuve en Urbasa y me hubiera quedado allí 4 días sin salir del parque. Pero bueno, te agradezco muchísimo, Sergio, que hayas estado aquí. Quiero recordar a todos que, como he dicho antes, estamos la semana que viene, no la semana siguiente, el 1, 2 y 3 de octubre, estaremos en Noja, en Econoja, y con Sergio haremos una salida. A todos aquellos que os queréis apuntar, estad pendientes de las redes y de las comunicaciones, etcétera, porque no está cerrado el día y la hora, pero lo haremos, de hecho, lo haremos con Sergio. Y luego, Sergio, me comentabas antes también que tú querías hacer, o estabas también trabajando en hacer una salida a Ordesa. Bueno, lo hablaremos, ¿no? Porque tú lo querías programar, lo querías comentar, ¿no? Cuéntanos un poco Sí, bueno, cuál es tu comentar a idea. gente, sí, hay gente que bueno, ya está un poco sobre aviso. Bueno, vamos a intentar organizar un fin de semana en Ordesa con Javi, con un amigo que es local de allí, que la verdad que conoce unos sitios increíbles. No vamos a ir a la típica ruta turística, sino que nos adentrará en sitios espectaculares y bueno, pues seguramente la mejor compañía. Intentaremos que tengáis, bueno, pues de todo tipo de consejos, pero también la fecha está por cerrar. La pondremos por redes sociales. Habrá poquitas plazas por todo este tema de De sanidad y COVID. demás. Y bueno, pues vamos a hacer las cosas bien y sobre todo pasar un buen fin de semana de otoño, que es el principal motivo, ¿vale? Ya os informaremos. Estaréis al tanto. Eso es. Pues nada, yo recordaros también que la semana que viene no haremos directo aquí en YouTube porque, como sabéis, bueno, poco a poco estamos volviendo a coger el ritmo, aparte del COVID. También nosotros somos muy colaboramos con muchísimas asociaciones y participamos en muchísimos eventos. Como os decía, estamos en el Delta Birding este fin de semana, en Econoja. Luego tenemos otra feria de ecoturismo y de turismo ornitológico y de naturaleza en Ávila el fin de semana siguiente.
patrocinamos Monfoto, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Monfoto Festival se celebra la semana que viene, y el 30, justo coincide que el 30 de septiembre, jueves, a las 6 de la tarde, nuestra participación en Monfoto, entre otras cosas, comprende de un directo con David Tipling, que es uno de los fotógrafos internacionales de Olympus, y como se solapa con esta sesión, esta cita que tenemos todos los jueves a las 6 de la tarde, la semana que viene a las 6 de la tarde descansamos y nos vamos a ver todos a David Tipling. Si queréis asistir, no tenéis nada más que entrar en Monfoto y allí veréis el enlace para verlo, porque es completamente gratuito y estará traducido, y le podéis hacer preguntas en directo también, con lo cual os lo aconsejo porque es súper, súper interesante, muy, muy interesante, y un hombre con muchísima experiencia también en fotografía y en nuestros equipos. Y yo, por mi parte, creo que no se me olvida nada, y si me olvida, pues ya sabéis dónde estamos. Estamos en Es Olympus, yo soy Tito Olympus, y me podéis escribir e intentaré contestar de momento. De momento estoy al día, puedo contestar a todo el mundo, intento responder a todas vuestras preguntas. Un abrazo muy fuerte, Sergio, no sé si quieres añadir algo, y tú y yo nos vemos en Noja. Nos vemos en Noja y con todo aquel que quiera visitarnos, ahí estaremos. Encantados de recibiros. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Cuidaros mucho. Gracias. Chao.